apertura del segundo tiempo, donde hemos visto más fútbol o más intención por parte de ambos equipos. Los dos piensan como entrenadores. ¡Qué gol! ¡Qué gol! ¡Gol! Acosta aparece, llegando por sorpresa, superando la marca. Después, cómo gira para rematar y ponerla al segundo poste. Nada que hacer para Rascón. A Morelia le habían empatado después de remontar y otra vez se pone en ventaja. Cuando empezaron con la famosa línea de tres y a buscar más carrileros o laterales volantes, se perdieron los laterales. Y allá va el conjunto de Atlético Morelia a toda velocidad. Intenta Carlos Gael Acosta, saca disparo. ¡Gol de Morelia! Vuelve a perder la pelota la gente de Tapatío. Rompe a velocidad los canarios de Atlético Morelia. Servicio para Carlos Gael Acosta, que acarrea la pelota de muy buena forma. Vea la velocidad, no puede la defensa. Levanta la cara, cruza, disparo. Nada que hacer para José Raúl Rangel. Y los canarios están cantando. Por arriba, se está cuadrando para arriba, zurdo y pumba, va por arriba de la barrera. Van a buscar el chanflazo, pierna izquierda por encima, ¡golazo! ¡Gol! ¡Golazo del Atlético Morelia! Sumamente bien, o sea, no hemos visto tarjetas. Sí, señor, y aquí viene Atlético Morelia, la posibilidad. O puede Pérez, dice Ernesto. Servicio, Carlos Gael Acosta, saca disparo. ¡Gol de Morelia! Y los canarios están empatando el partido con este servicio de Luis Ernesto Pérez, que tuvo todo el tiempo y el espacio. Levanta la cara, ve a Carlos Gael Acosta y este baja la pelota con chicle y saca disparo cruzado abajo. Queda muy lejos de la marca y le da ese espacio para que saque el disparo Mañón. Creo que Arán así se ve tapado. Bueno, pues ahí está el remate. ¡Gol de Morelia! Servicio precioso y preciso al corazón del área. Tiene el remate con la cabeza Carlos Gael Acosta, agradeciendo a los dioses del estadio, y el orgullo michoacano aparece a los 29 minutos. Este partido ya se empató. El...